Good evening, everyone. Happy Thursday. Almost Friday. Good evening, teacher. Hi, how are you, Edwin? Hi, I'm doing good. Hi. Hi, Beth. How are you? Fine. Nice to see you, everyone. Almost Friday, people. Ya casi lo logramos. Yay. We almost have December. We're almost in December. Two more weeks only. Okay. So, hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you, Noe? I am fine, thanks. Perfect. That's nice. Vamos a aclarar una cosilla en español que les quiero mencionar. Estaba viendo que estaban preguntando ahí en el chat de del porcentaje de asistencia. Si ustedes fueran a ver la lista de notas, que en realidad solo la vemos nosotros administrativo, usted no es por las faltas que no han llegado al 50%, sino a veces porque no están los 120 minutos completos conectados en cada clase. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Que está conectados los 120 minutos para que me cuente el 100% de la clase. De lo contrario, aunque si me conecté solo una hora o media hora después, no voy a tener el porcentaje completo de toda la clase, aunque sí me haya conectado ese día. Me explico. Entonces, en parte va eso, pero no se preocupen que siempre se pueden, ¿cómo se dice? Poner al día en lo que falta, siempre y cuando completen los 120 minutos de clases, va a ir por cada sesión. Okay. Teacher, y cuando estamos como oyentes nada más por alguna reunión o algo, ¿no cuenta? Como no, sí cuenta. Si ustedes me avisan en el grupo, siempre queda ahí registrado y siempre se les toma asistencia. Sí. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Elena. Ok. Fíjese que a mí me llamaron y me dijeron que yo no me había conectado a las dos primeras clases. Pero yo solamente es a una clase a la que he faltado, que es la del día viernes, por motivos de trabajo, que ya no alcancé a llegar a tiempo. Uh-huh. Pero me dijeron que hay dos clases a las que yo no he ido, pero ahí en los videos, las asistencias, sí. ¿Verdad? No, ajá, en la lista, quiero ver, iniciamos lunes 7. Desde lunes 7, Carmen. Lunes 31 iniciamos. Octubre. Ah, ok. Vamos desde el 31. Me aparece, Carmen, el 31. O sea, esas semanas. Ajá. Solo el jueves. Solo una es faltado. Jueves. Solo la del viernes. Pero de 3. Me quiero ver, tenemos lunes 31, 120 minutos. Martes, 117 minutos. Miércoles fue el día de los muertos. Jueves 3 me parece que no estuvo, Carmen. No, pero sí, es que no he faltado. Esa es la que dice usted. Más que solo la del viernes pasado. Viernes 11. Ajá. Sí. Ok, vaya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ahí están los videos, Carmen, los vamos, ajá, a revisar, porque pasa una cosa. Por ejemplo, si yo no le hubiera puesto asistencia, pero usted sí estuvo en la clase, ustedes tienen un medidor. Aún si yo le hubiera puesto que no estuvo, tendría minutos de clase. O sea, la asistencia es una cosa y los minutos de que estuvo en la clase conectada estarían ahí, pero no me muestra minutos de que estuvo conectada. Entonces, les voy a decir que revisen el video de esa fecha, Carmen. Al menos ya lo identificamos qué fecha es, ajá, para que puedan ellos revisar en la plataforma. ¿Ok? Ajá. Sí, sí. Bueno, lo que me dijeron que como que tenían otro correo mío y que, ajá, por eso era el problema que se estaba dando. Pero, pues, ¿cómo están grabadas las clases? Que soy, exacto, yo, ¿verdad? Están en YouTube y están en la plataforma de ustedes. Sí, ajá, y eso tres veces pasa la asistencia, ¿verdad? Uh-huh, exacto. Sí, de ahí solo el viernes, el viernes 11, que es la asistencia, inasistencia. Sí. Vaya, entonces le voy a decir que revisen la SFC, Carmen, dígame. Fíjese que yo le comentaba ahí en el grupo de WhatsApp que a mí me hablaron ayer, ahora creo que fue en la mañana, o ayer ya tarde, que aparecían que me metía, me salía, y me salía.
Entonces yo les dije de que unas veces anteriores había sido porque se había ido la luz, otras que porque la conexión, o sea, se cierra. Yo les he mandado fotos de que se cierra prácticamente y a veces estoy desde el teléfono. Sí. Entonces él me dijo de que como que tenía que hacer como una asistencia de corrida. Entonces yo le dije de que por lo menos los minutos que estaba, por decirlo así, y se va la señal, se fue la luz, lo que sea, y después como que los vayan como que, si aquí habían 5 minutos, aquí habían 15, o sea que los vayan uniendo. Creo que de hecho eso es lo que hacen, Susana, pero no le cuentan el tiempo que se desconecta. Lo que les digo, a ustedes, cada uno de ustedes tiene como un tracker, que si lo fuéramos a través de como un rastreador, como un medidor. Cada uno de ustedes, cada vez que entra acá a la sesión, empieza a correr el tracker de ustedes. Entonces les van midiendo los minutos. Cuando digamos que se desconecta porque se fue la luz y pasan 15 minutos y se volvió a conectar, esos 15 minutos no se suman, Susana, pero sí se suma lo que sí está activo en la clase. Por ejemplo, hay algunas acá que van 120 minutos, las 2 horas clase. De ahí hay una donde usted tuvo 75 minutos de participación. Porque me la mencionaron, ajá. Hay otra que de ahí en la siguiente, 118, casi los 120, 2 minutos nada más de diferencia. La otra igual, la otra las 2 horas, 115, y así solo esa, una de 81 minutos, una de 50 minutos, Susana. Esa es la de 50, creo que fue la de ayer, que yo me iba a conectar y se me murió el teléfono, y cuando vine me dio mucha hambre, así que ya no pude. Sí, hay cosas... Totalmente, yo los entiendo. Y de hecho, si se fijan, yo no los voy a estar como, ay, con la que no, ustedes todos son ya adultos y saben lo que tienen que hacer y saben los sacrificios, ¿verdad? Y en su caso, imagínense, tampoco se va a quedar sin comer, pues. Así que no se preocupe, ahí está ya la situación. Era muy tarde, pero sí de inasistencia, creo que solo un día, creo que no he tenido, que fue el día ya que le dije que me murió mi tía y le escribí. Sí, fue el viernes 11 también. No, no fue viernes, fue creo que fue martes. Martes 8 es el único que tiene usted de inasistencia. Sí, cabal. Ese sí día de ahí, pero eso sí, todos los demás días sí siempre tiene la asistencia, solo que no llega a los 120 minutos en 3 ocasiones, pero de ahí todo sí llega, Susana. Bueno, gracias. Ok, no sé si hay alguien más que tenga dudas con esa parte de su asistencia o su participación. Lo más sano es siempre estar conectados, aunque solo estemos como oyentes, ¿verdad? Sí, idealmente traten de participar. Si se fijaron, Evelyn Patricia mencionó ayer o anteayer que estaba enferma de la garganta y que solo iba a estar como oyente, pero en los momentos en que ella se sentía bien, participaba, aprovechaba. Porque lo que les digo, el tiempo de ustedes va corriendo desde que empieza la sesión y pues al final del día es tiempo que ustedes tienen que aprovechar. Pues. Andrés dice, yo estaré conectado solo de oyente porque estoy en el trabajo, a las 9 me conecto. Sí, está muy bien, Andrés, no se preocupe. Ok, vamos a iniciar entonces. Les voy a compartir la presentación. Give me one moment. Where are we? Okay, so yesterday we started talking about information questions. ¿De qué otra forma le llamamos a las information questions? WH question. Correct. WH questions is the other form. Ayer estábamos viendo la versión WH questions específicamente con el verbo to be, right? Es bien parecida a la versión normal de sí o no. Verbo to be, sujeto, complemento. La de información es WH, verbo to be, sujeto y complemento, right? So here's what you're going to do right now. En este ejercicio, you're going to choose which one matches which question, okay? En este ejercicio, en el 1, ustedes tienen que encontrar cuál de las preguntas va con cuál del resto de la oración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número 1, who is your birthday? No contiene, ¿ok? ¿Cuál usarían ustedes? Who are you? Who, veamos. Las 5.
When is your birthday? Who? La uno, entonces, la uno sería con who. Con la cinco. Ah, okay. Who is your mother? Okay. ¿Quién es tu mamá? Who is your mother? ¿Estamos de acuerdo todos con eso o alguien lo tiene diferente? It's correct. Very good. Así está bien. Okay. Number two. How? How sería con cuál de estas preguntas? How are you? Exactly. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Right? How are you? Number three. When? No, when is your birthday? Exactly. When it's your birthday. ¿Cuándo es tu cumple? Right? ¿O cuándo cumples años? Okay. When it's your birthday. Number four. Why? ¿Por qué? Why are we dancing? Why are we dancing? I don't want. Exactly. What? ¿Por qué estamos bailando? What? Yo no quiero. I don't want. Yo no quiero. ¿Por qué estamos bailando si yo no quiero? Right? Very good. Number five. What? What time is it? Correct. ¿Qué hora es? What time is it? Okay. Number six. Where are you from? Correct. Where are you from? And number seven. How many pencils have you got? Exactly. How many pencils have you got? Les mencionaba ayer que cuando son cosas contables que se pueden numerar, ocupamos how many. Cuando son cosas que no se pueden contabilizar por separado, ocupamos how much. Okay? How much. Por ejemplo, con la palabra tiempo. ¿Cuánto tiempo? Decimos how much time. Aunque la respuesta la damos con contables, como por ejemplo 2 hours, 3 minutes, 10 hours. Pero la palabra tiempo como tal no es contable. Entonces, por eso ocupamos how much time, cuánto tiempo. Okay? Let's go with the sentences with the verb to be, entonces. ¿Cuál versión del verbo to be ocuparían para el número uno? My brother. Is. My brother is tall. Correct. Mi hermano es. My brother is tall. Number two. I am at school. Exactly. I am at school. Number three. We. We are. Pero aquí dice we are sad. Entonces, ¿qué sería aquí? We are not happy. Exactly. We are not happy. We are sad. Okay. Number four. Students. Are. Correct. Are. Students are studying. Very good. Yes. Number five. The parrot. El perico. El loro. The parrot. It's. Exactly. The parrot is red and blue. The parrot es el nombre propio. Si no ocupáramos eso, diríamos it is. Entonces acá solo vale the parrot is red and blue. And number six, Carla. Is thin. Okay, Carla is thin. ¿Y acá? She is not fat. All right, she is not fat. Okay, veamos. Jennifer Elias, incorporar la 830. Está bien, Jennifer, no hay problema. Thank you. All right. So, for the review practice, we're going to give instructions to the new employee on how to do the job on his or her first day at work. You're going to include negative sentences and also affirmative sentences, right? The idea is that the new employee asks questions and you, the tenured one, answers the questions. En este escenario, van a entrar a las salas y van a trabajar en grupo. La idea es que uno de ustedes es como el supervisor, digamos, de la empresa, del equipo, del departamento. Usted le va a empezar a dar instrucciones al otro compañero, que es nada más y nada menos que el nuevo empleado, que es su primer día de trabajo. Entonces, usted le va a dar instrucciones de cómo hacer el trabajo, cómo realizarlo. Porque es su primer día de trabajo. Okay. Y nos dice, dígame.
Es posible que ponga la pantalla anterior un ratito. No, no le tome captura. Yes. Ya, gracias. Perfect. Ok, so les mencionaba en este escenario, van a trabajar en grupo dentro de las salas, van a desarrollar una conversación y el escenario es ese, ok. Uno de ustedes es el supervisor, otro es él o los empleados nuevos, dependiendo de cuántos estén en el equipo, él o los empleados nuevos, en su primer día, ¿no? Así que el supervisor les va a dar las instrucciones cómo tienen que llevar a cabo el trabajo. Así como hicieron el día de how to make a pizza, how to make a sandwich, ustedes les van a dar instrucciones how to do the job, cómo llevar a cabo el trabajo, ¿ok? La idea es que los que van a ser los empleados también hagan preguntas. Y ahora, como ya tienen preguntas de información con el verbo to be, pueden usar esas o pueden usar preguntas de sí o no, ¿ok? Ojo, no hagan preguntas de información con verbos de acción. Eso lo vamos a ver en un ratito. Esa es otra estructura. No, no se metan ahí. Pero sí, la que ya vimos, preguntas de información, WH y el verbo to be, incluyenlas, y preguntas de sí o no, de la acción o verbo to be, pueden incluirlas. Un ejemplo. Today is, vamos a pensar que ahora es el primer día de trabajo de Susana, aquí en inglés corporativo, le toca dar su primera clase. Entonces yo soy la supervisora y yo, ok, Susana, the first thing that you have to do, you need to prepare the class ahead of time. Tienen que preparar la clase con tiempo. Y Susana me puede decir, por ejemplo, cómo solo va a usar preguntas de información con el verbo to be o preguntas de sí o no. Y Susana me dice, okay, do you think 1 hour ahead is okay to prepare the class? ¿Usted cree que una hora antes está bien preparar la clase? Y yo, no, Susana, 1 hour is not enough time, right? No es suficiente tiempo. Okay, you're going to need more. Maybe you can prepare the class 1 week in advance. Quizás la pueda preparar una semana antes. Y Susana, okay, can I include pictures in the class? ¿Puedo incluir imágenes en la clase? Yes, of course you can. That helps the students. Eso les ayuda a los alumnos. Y así va. Es una conversación en la que el instructor les está dando las, va a agarrar las instrucciones a los nuevos empleados, pero ellos también son curiosos y piden detalles. Eso, indicaciones. Thank you. Y son curiosos y hacen preguntas. La idea, vuelvo y repito, ya no estamos en la etapa en que pregunta, respuesta corta, pregunta, respuesta corta. Ya estamos en la etapa en que se vuelve una conversación. Tiene que fluir, ¿ok? Idealmente traten de hacerla de más de 3 minutos la conversación. Vayan midiendo qué tanto le pueden incluir, ¿ok? Les voy a abrir la sala en este momento. Y si alguien de casualidad no se conecta con sus compañeros o algo, pida asistencia, me deja saber, ¿verdad? Solo voy a reasignar a una persona y ya, ahora sí están abiertas las salas. Tienen 10 minutos para hacer esto. Regresamos en 10 minutos, revisamos si han terminado o si no, si les da más tiempo. Kevin, ¿qué le pasó? Kevin, nos están esperando en la sala, Carmen y Eric. En la sala 6. Teacher, disculpe. Bueno, ya le puse ahí mi situación. Sí, Andrés, usted no tiene que ingresar a la sala, no se preocupe. Usted y Calixto no, no se preocupen. Ok, teacher. Kevin, usted sí tiene que ingresar a la sala. No sé si está por ahí, Kevin.
Teacher, se me cayó el inter, ¿cree que me vuelve a meter al grupo? De mi teléfono estoy. ¿Con quién estaba, Susana? Con el grupo 1. Sí, aquí está. Ahorita le agrego. Ya.
Teacher, quedó congelada la pantalla. Estaba con Eric Cruz y se quedó congelada. No sé si, se le cayó el internet. No sé qué pasó. No he escrito nada, pero déjeme ver si se conecta. Permítame. Bueno. Pues no se ha conectado de regreso todavía, Carmen. No sé si se le habrá caído el internet o algo, pero ¿qué tanto habían avanzado? Poco, teacher. Oh, no. No llevaba ni la mitad de la conversación. Bueno, sí. Sí, ya llevábamos. ¿Y la llevaban anotada? Un poquito menos de la mitad. Sí. Ah, va, ok. Bueno, en todo caso, si se desconectó, no hay más que hacer, Carmen, no se preocupe, ok. Pero si acaso se llega a conectar cuando ya hayamos iniciado y quieren participar con lo que tenían, lo pueden leer, no hay problema, ok. Ustedes me dicen. Bueno, gracias.
Okay, ahora que estamos todos de regreso, vamos a iniciar. Les di 15 minutos en realidad de corrido, así que tendríamos que estar completos, right? Vamos a iniciar con room number one. Teníamos a Edwin Pineda, Yvette Martínez y Susana Andrea. Los escuchamos. Bueno, teacher, ahí nos quedamos un poco cortos nosotros, porque quedamos a... Ah, caray. Todos los demás grupos también pudieron terminar o necesitan tiempo. Necesitamos tiempo, teacher. Okay. Ya había que sí, teacher. Vale, pero estoy bien. Quiero ver, tenemos room number one, room number three, que es Judith, Raúl, Daniel. Luego tenemos room number four, que son Amílcar, Noé y Silvia. Y el room 6, que son Carmen y Eric. Son las 39, les voy a dar 5 minutos, a las 45, ¿les parece? ¿Ok? Para que completen todas sí, sus teacher. Conversaciones. Ya están abiertas las salas, pueden ingresar ahorita, tienen 5 minutos. Thank you. Daniel, Judith, van a regresar a la sala. Sí, ya vamos. Ok. Eric va a regresar a la sala con Carmen Yolanda.
Okay, now that we're all back in the session, let's begin with room number one. We have an Edwin Pineda, Yvette Martinez, and Susana Andrea. Los escuchamos, por favor. Okay. Good morning. My name is Edwin Pineda. I'm the manager of La Paciencia restaurant. In our restaurant, we sell the best typical food. Be welcome. Can you tell me your names? Nice to meet you, Mr. Edwin. My name is Yvette Martinez. I am happy of being here. My name is Andrea Urbina. I am 27 years old. I am teacher and chef. Nice to meet you, Edwin and Yvette. I am happy because working in the Paciencia restaurant. Nice to meet you too, Susana and Yvette. To get started, what are your expectations when working in La Paciencia restaurant? Yes, Mr. Edwin, my expectative are job growth and to save for a long time. My expectative is grow as a chef and learn to cook more, make the company La Paciencia restaurant grow. Okay. Be welcome again. Your obligations are serve customers, order the place, clean the tables, and occasionally cook. Do you have any questions? Yes. Yes, Mr. Edwin. When will my days off? Usually the day off is Sunday. We don't work on Sunday. Thank you. And I have the question, Mr. Edwin. Yes. What food do we prepare? Usually we prepare the all kind of typical foods like frijoles refritos, huevos rancheros, and pupusas. Okay. Mr. Edwin, are overtime or paid? Yes, overtime is paid double. What opening hours are there? We open from Monday to Saturday from 7 a.m. to 5 p.m. Okay, Mr. Edwin, thank you. You're welcome, Susana and Yvette. Welcome again to La Paciencia restaurant. I'm very happy to have you here. That's very good. Nice. You guys spoke for 6 minutes. Hablaron por 6 minutos. That's really impressive. Very good job. Also, it sounded like a conversation, real life conversation, right? So, lo único con expectatives sería expectations. What are your expectations? Sería como para decir expectativas. Okay? My expectations are. Fuera de eso, está bastante bien. Hicieron tal cual preguntas de sí o no con el verbo to be. Solo hicieron una con auxiliar, pero estaba bien, así que we're good. Thank you, room number one. Very good job, les felicito. Vamos con room number two. Vamos con Andrés Martínez. Vamos con room number three. Daniel Membreño, Judith Cepeda y Raúl Vides. Los escuchamos, por favor. Hi, Raúl Vides. I'm new business. My name is Daniel. You are my boss. Can you tell me what you are at work? Hello, Daniel. Welcome to the company. Let me tell you that we have a cafeteria art business clinic which you can use.
The company else has the benefits of the transportation. The first that is that you have to learn to make a sure. We will teach you the flat machine and then the throw. Thank you so much, Raul Vides. Can I use my cell phone during business hours? No, you can't. Since it is not allowed to the company police. Okay, thank you. Thank you. What time do we go out to eat? Your meal time will be 2 p.m. since your turn is the last. Where is the toilet? The bathroom can be found between the workshop and the human resources office. Thank you so much. It's okay. Any question you can ask. Daniel, your partner Judith will teach you how to use the machines. Hey, how are you? Fine, thank you. It's good to stay with here. And in this moment, I'm going to present with the other co-workers and we're going to this company. Thank you, Judith. I have to do thing well. Where is my computer? This is your computer and other questions is good help you. Thank you. Yeah, good. Nice. Thank you, room number 3, Daniel, Judith, and Raul. Hablaron por 4 minutos. So that's a really good improvement. Si se acuerdan, ayer estábamos viendo el promedio de 2 minutos, máximo 3, exagerando en los demás grupos, la mayoría de grupos. Ustedes hablaron 4 minutos ahora, 4 minutos y segundos, así que estamos bastante bien. Very good. Thanks for the effort. Sounded like a conversation, right? And importante se mantuvieron dentro de los parámetros, ¿verdad? Preguntas de cierre, ¿no? Preguntas de información con el verbo to be. So, very good job. Thank you. Muy buen trabajo, room number 3. Vamos a escuchar ahora a room number 4. Tenemos a Amil Carayas, Noé Gustavo y Silvia Marín. Los escuchamos. Ok, teacher. A ver cómo nos sale porque nos costó ponernos de acuerdo. Ok. Good morning, guys. Welcome to the company. I am your boss. My name is Gustavo Cardona. Good morning, boss. I am happy for new job. You are in the sport area. Sylvia, help me in the woman club TR. I have a good question. Good morning. Nice to meet you. It's okay. Boss, I have a question. Whose apartment and change you repeat again, please? What? Whose apartment in change? I have it. Creo que no perdimos y teacher. Okay, other question. I have. Pero si lo tienen anotado en una sola, digamos una sola imagen, pueden compartir la pantalla y lo pueden solo leer. Ese no es problema. Si les sale mejor, pueden hacer eso. No, es que no lo pusimos de acuerdo bien. La verdad que no. Vamos a dar, traten de coordinarse por el chat entre ustedes. Vamos a escuchar primero el room number 6. ¿Les parece? Para darles tiempo de que coordinen. Entiendo que la conversación está, pero no lo ordenaron. ¿Sí? Ajá, ¿organícense? Sí.
Tenemos al room 6, vamos a escuchar a Carmen Yolanda y a Eric Mauricio. Y después vamos con ustedes, ¿les parece? Ok, vamos Carmen y Eric, por favor, les escuchamos. Ok, teacher. Good morning, Yolanda, welcome. Good morning, Mr. Eric Cruz. This is fair day on the world. Yes, this is my first day as an administrative assistant. Okay, the function that you will own within the company will be to get the country assisting in the entry and exit on employees, verify the operation on the ceramic company, equipment supervising, the payroll. I question Yolanda. Okay. How many staff do you have in the company? The number of staff in 25. Okay. Under what system are they hired? On the white. Se le cortó a Eric lo último. Se cortó. Bueno. Yo le decía, thank you, Mr. Cruz. I am ready to start. All right, very good. Thank you, Carmen and Eric. Okay, welcome. Se quedó un poquito más de reto porque el internet falló ahí un ratito, pero estuvo bastante bien. It sounds like a conversation from a first day. Sonó según los parámetros que lo estamos pidiendo, right? So, very good job with the yes or no questions and the information questions con el verbo to be. Muy bien. Thank you. Le felicito, room number 6. Room number 4, Amilcar, Noé, Silvia, ¿están listos? ¿Quieren pasar siempre, les parece? I'm here, teacher, in my house right now. Thank you, Andrés. Ok, room number 4, ¿ustedes me dicen si quieren participar siempre? Sí, pero no sé si Noé está listo. Sí, yo estoy listo con lo que me corresponde. Okay. Vale. Continuemos, pues. Good morning, guys. Welcome to the company. I am your boss. My name is Gustavo Cardona. Good morning, Gustavo. Nice to meet you. I am happy for my new job. Yo. You are in the sport area. Silvia, help me in the women's clothing area. I have a question, boss. What kind of catalog do you have? We have a product catalog. Okay, thank you. It's okay, boss. Question. What is what is my lunch time? Lunch time is 20 o'clock. Excuse me, boss. Excuse me, boss. Where I see the price of the product? We have a product, excuse me, the price is on each item. Oh, thank you. I have a question. When is my day off? It's Saturday. Perfect, thank you. Primer día y quiero saber cuándo descanse.
Any question? Your service. Thank you. All right, finish. Thank you. Thank you very much, Noé, Amilcar, and Silvia. Very good job. Mostly participaron la mayoría Noé y Amilcar, so very good job. Silvia, creo que hizo una pregunta, ¿verdad? So, but thank you for the effort. Estuvo sí, muy bien. Realmente no nos pusimos de acuerdo. Realmente no nos pusimos de acuerdo. Okay, no problem. La idea es que logren participar tanto como se pueda para que ustedes logren tener tiempo de conversación, right? Very good job, room number four. Thank you. Porque a pesar de del pequeño issue, lograron sacar la conversación. Así que está muy bien. De eso se trata. When you're learning English, when you're speaking English, no siempre, cuando estamos hablando en inglés, no siempre vamos a tener todo planeado que vamos a decir. Idealmente ustedes, a medida que van avanzando, van agarrando más vocabulario, más fluidez, más confianza. Y ya no tienen que memorizarse las conversaciones. Por ahorita trabajamos así, pero no se preocupen. La idea es que se supieron defender. Así que, very good job. Thank you. All right? Gracias. Nice. So, we're going to continue. Pero antes, vamos a pasar la attendance. Give me one moment. Estén listos, por favor. Es lunes. Jueves 17. Vamos con Carmen Yolanda Campos. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. 651. Evelyn Patricia Ramírez. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. José Andrés Martínez. Thank you, Jennifer. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vives. Karina Xiomara Vives. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Thank you. Vladimir Alejandro. I'm here. Thank you. Okay. Quiero ver si me faltó alguien. Creería que no. Okay. Tenía algo que decirles y se me olvidó lo que les pasé la lista. I'm sorry. So, esperemos que lo recuerde luego. And I will tell you guys. All right. So, let's continue with the class. Okay. So, WH questions in simple present. Now we're gonna start to talk about information questions with action verbs. Si se recuerdan ayer y ahora, ayer vimos la estructura, ahorita lo hemos estado practicando, preguntas de información or WH questions con el verbo to be específicamente. Ahora vamos a hablar de este mismo tipo de preguntas con todos los demás verbos que existen, que son los verbos de acción, lo que no es el verbo to be. Verbo to be, cero estar. Ahora vamos a ver con todos los verbos de acción. ¿Cómo pido información con verbo, para usar verbos de acción? Okay. So we have some examples in here. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I'm going to need 6 volunteers. One for each line. Cada uno va a leer la pregunta y la respuesta. Pregunta y respuesta. Ocupamos 6 voluntarios por eso. Andrés, ¿me ayuda con la primera, por favor? Vladimir, con la número 2. Noé con la número 3, Susana número 4, Edwin Pineda con la número 5 y Eric me ayuda con la número 6, por favor. Iniciamos. What sport do you play? I play hockey and baseball. Thank you. Number 2. Who do you play baseball with?
I play with some friends from work. We have a team. We have a team, correct. Si se acuerdan, y quiero hacer un paréntesis. Ayer les decía, who with es con quién, right? Esta es la forma más común en la que se ocupa. El who va primero y el with va hasta el final. Who do you eat pupusas with? Who do you live with? Okay? Who do you work with? Esa es la forma más natural de usarlo. Pero si ustedes estuvieran hablando con una persona en un entorno más formal, oficina, colegio, algo así, ustedes empezarían con el, con la preposición with. With whom do you play baseball? Y aquí le agregué una M. With whom do you play baseball? With whom do you live? Right? Esa es la versión como formal, digamos, de esa misma pregunta. Okay? Number three, please. Where do you play? We play at Hunter Park. Thank you. Number four. How often do you price? We price once of twice a week. Thank you. Okay. How often do you practice? ¿Con qué frecuencia o qué tan frecuentemente practicas? ¿O practican? Ah, nosotros practicamos una o dos veces por semana. En vez de decir one time or two times, ustedes pueden decir once, quiere decir una vez, y twice, que quiere decir dos veces. Okay. Number five. When do you practice? We practice on Sundays. Thank you. And number six. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Very good. Thank you. Okay. These are just some examples. Y ahora vamos a ver la estructura. Okay, acá ya no estamos hablando con el verbo to be. Vuelvo y repito, vamos a hablar de preguntas de información con verbos de acción. Y esta es la estructura que ustedes van a utilizar para estas preguntas. Todas tienen que llevar exactamente ese orden, cada uno de esos pasos. Okay? First of all, the WH question. Dependiendo qué pieza de información ustedes están buscando. Who, why, when, where, what time, how much, how many, how often. Cualquiera de las preguntas de información seguida del auxiliar do o does según el sujeto. Okay? Si es primera persona, WH plus do, primera persona. O plurales, igual. Tercera persona, does. Okay? Luego vamos a usar el verbo de acción. Luego usamos el sujeto, luego el verbo de acción. Todo lo que le siga es complemento. ¿Cómo se ve una oración, una pregunta de información para un verbo de acción? Ya siguiendo toda esa estructura. Son exactamente los que tenemos acá. ¿Ok? WH question, auxiliary do, subject, verb. ¿Ok? WH question, auxiliary does, porque es tercera persona, your boss, prefer the verb. Okay, so we have 2, 4, 6, 8, 9. Ocupamos 9 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer una de esas preguntas que están ahí. Okay, lo que me va a decir es, la van a leer la pregunta y me van a decir qué es cada una de las partes. Okay, la van a ir identificando según la estructura que está acá. All right, so let's begin. Ocupamos 9 voluntarios. Vladimir, me ayuda. Uy, con la 1, por favor. Vladimir, number one. Amilcar, number two, please. Andres, number three. Edwin, number four. Judith, number five. Tenemos hasta la number five. Quedan 4 preguntas más. Ocupo 4 voluntarios. Levanten las manos. Silvia, usted sería la número 6. Okay. Susana, usted sería la número 7. Noé, número 8. ¿Y una persona más para el número 10? Yo. Daniel, ok. Número 10, número 9. Para el número 9, Daniel, please. Ok, y recuerden, leen la pregunta y van identificando qué palabra es cada parte de la estructura. Ok, Vladimir, please. What time do you get up? Wake up. Wake up, perdón.
time do you wake up? ¿Cómo vamos a identificar, perdón? Por ejemplo, what time sería qué cosa? Question. Question. Do auxiliary. Auxiliary. Sería you. El verb sería wake up. Exactly. Así. Number two. When do you study English? The question, when, auxiliary, do you subject, study verbs, and English complement. Very good. Thank you. Number three, please. Who does your boss prefer? Who the WH question? Does the auxiliary do your boss subject and prefer verb? Correct. Number four. Where does Cindy live? Where is the WH question? Does is the auxiliary. Cindy is the subject. Live is the verb. Correct. Number five. Number five. Number five. Why do I go to sleep late? Why that question? Do auxiliary. Do es el auxiliary. Auxiliary. I subject go verb and go to sleep. El verbo. Ah, va junto. Go to sleep verb and late complement. Correct. Thank you. Number six. How do we prepare for the quiz? Home. It's the question. Auxiliary. We prepare a subject. We es el sujeto. We. Prepare. Is verb. For the quiz compliment. Correct. Thank you. Number seven. Number seven. ¿Qué me va a escuchar si lo tenía apagado? Lo siento, ya había empezado, pero olvídate. Terminando iba. Sí, qué barbaridad. Vaya. What is the question? Do is auxiliar. Das, Rodrigo. Das is auxiliar. Rodrigo is subject. Subject. Aquí, subject. Aquí, este, no sé, va. Like is complemento y to eat is verbo. Like es verbo, gustar. Like es, y eat. De hecho, tiene dos verbos a la par. Ah, le gustar, entonces, comer. Le like gusta comer. Is verb y to is complemento. Puede tomar el complemento, pero en realidad los dos son verbos. Le gusta comer. Le gusta comer. ¿Qué le gusta comer, sí, porque a Rodrigo? Entonces, sí, porque el verbo yo lo tenía como de las dos formas, pero no sabía. Los dos son verbos. Lo que les decía, y eso es como una buena referencia, siempre que ustedes tengan dos verbos, por ejemplo, gustar algo, querer algo, desear algo, necesitar algo, casi siempre van a ser con estos verbos, ¿verdad? Like, need, want, wish, siempre van a ir seguido de otro verbo. Entonces, siempre voy a ocupar la preposición to para hacer este infinitivo. ¿Ok? Siempre va a ir la preposición to en medio de dos verbos de acción. ¿Ok? Like to eat. Le gusta comer. Need to go. Necesita ir. Want to sleep. Quiere dormir. Siempre que vayan dos verbos así, la preposición to va en medio. Esa regla general en cualquier tiempo gramatical para ustedes. ¿Ok? Number eight.
Who do I exercise with? Or why? ¿Cómo se pronuncia? With. Uh-huh. With. Who? Question. Uh-huh. Do auxiliary. Correct. I subject. Uh-huh. Subject. Subject. Uh-huh. Exercise. Bear. Mm-hmm. Correct. Very good. Y number with, ajá, who with es una sola, solo que ahí la cierro, pero es la misma pregunta. En number 9, please. How often do you visit your dad? Mm-hmm. How question? How plus, often es todo? How often? Mm-hmm. So, how mm-hmm. often question do auxiliary subject you verb? Visit and compliment your dad. Exactly. Very good. Okay. Es bien importante que sepan ubicar estas partes dentro de una pregunta porque les ayuda a ustedes a reconocerlas a la hora de hacer ustedes esas preguntas de acción, de información. Okay. So, vuelvo y repito, este es nuestro escenario, nuestra estructura. WH, auxiliary, do or does, solo tercera persona. Si el sujeto es tercera persona, voy a ocupar das. Para todos los demás, ocupo do. Luego el verbo en su forma base y luego el complemento, ¿ok? If it's needed, si es necesario. Ahora bien, ¿cómo voy a contestar yo este tipo de preguntas? Con la misma estructura que ya tienen. Información puede ser afirmativas, oraciones afirmativas u oraciones negativas, ¿ok? What time do you wake up? ¿A qué hora te despiertas? I wake up at 6 a.m. Esa es una oración afirmativa. Yo me despertó a las 6 a.m. ¿Ok? When do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Y si yo ni siquiera estudio, yo puedo decir, well, I don't study English right now. Yo no estudio en este momento. ¿Ok? Oración negativa. Entonces, la misma estructura que ya tienen es la que ocupan para contestar esta respuesta. Ojo, bien importante siempre, si lleva el auxiliar do, contesto con el auxiliar do si es negativo. ¿Ok? Si es afirmativo, solo directo al verbo. Si tiene el does en la pregunta y voy a contestar en negativo, ocupo does. Si no, vuelvo y repito, solo me voy al verbo de una vez. ¿Ok? Now, we have some exercises in here. We have until 12. So, it's basically one for each. ¿Ok? Dice, complete each question with the corresponding WH question word. Puede ser what, where, when, what, time, how, o puede ser do or does. Okay? So, these ones are 12. La idea es que ustedes las completen. Les voy a dar 10 minutos. Son las 9:20, a las 10:30 podemos iniciar. Esas son individuales. Okay? So, you have 10 minutes. Solo le vamos a poner el what o where. Y el do or does, dependiendo. Ocupen la respuesta como referencia. Por ejemplo, aquí en la 1 le dice la respuesta, I work in a drugstore. Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta? Where do you work? Where do you work? Exactly. ¿A dónde trabajas? Y la respuesta, yo trabajo en una farmacia. Ah, ok. Entonces puede ser, where do you work? Y así, se van guiando por la respuesta que ya está aquí. Para escoger qué pregunta es la que va acá, con cuál auxiliar. ¿Ok? You have 10 minutes. Tienen 10 minutos hasta las 10:30. Estas son individuales y las tienen que completar todas.
If somebody has finished already, we can begin. Si alguien ya terminó, podemos iniciar con ustedes, levantando la mano. Andrés, escuchamos con la uno, por favor. Where do you work? I work in a drugstore. Okay. Bueno, y la dos, Andrés, también. Por la dos, ajá. One time does Anna get up? She gets up at 6 a.m. Okay. No tengo una parte bien importante de esto, de esa pregunta que acaba de hacer Andrés y la respuesta. Él dijo, what time does Anna get up? Como ocupó el auxiliar en tercera persona, does, el verbo en la pregunta no cambia. Siempre que ustedes llevan un auxiliar en una oración, el verbo no va a cambiar. ¿Okay? Entonces, what time does Anna get up? Acá, para contestarlo, como es una oración afirmativa y no lleva auxiliar en afirmativo, sí le agregó la S al verbo en tercera persona. She gets up at 6 a.m. ¿Ok? En pregunta no le agrega S, aunque es tercera persona, porque el auxiliar does está haciendo ese trabajo. Solo para que lo vayan teniendo en cuenta, right? Number three, please, Edwin. How does Paul go to school? He walks to school. Exactly. How does he go? He walks. All right. El mismo escenario que le arriba. How does? Como lleva el does, acá no le agregamos. En afirmativo, como no tiene auxiliar, sí le agregamos la S cuando es tercera persona. Very good. Number four. Amilcar, please. Está en mute, Amilcar. I'm sorry, teacher. How do your sisters do you on Sunday? They are relaxed. En vez de how sería? How? What does? What? Sería what, pero ahí no sería. ¿Cuál sigue? Ajá. ¿El auxiliar? What do? Uh-huh. What do what? Your sisters do you on Sunday? No, do you know? Do. What do your sisters do? They relax. Very good. Acá les aclaro una cosa. Aquí el primer do es el auxiliar según la estructura, ¿verdad? WH, auxiliary subject. El primer do. El verbo de acción también es do. Do tiene dos funciones. Puede ser verbo de acción y puede ser un auxiliary verb. En este caso lo ocupamos dos veces. La primera es como auxiliar. La segunda es como el verbo hacer, verbo de acción, ¿verdad? Llevar a cabo, hacer una acción. Entonces, what do your sisters do on Sunday? ¿Qué hacen tus hermanas? El fin de, they relax, se relajan, right? Very good. Number five, please, Vladimir. What do you like your job so much? Because it's very exciting. What? ¿O cuál sería la pregunta? What do you like? El por qué. ¿Cuál es la pregunta para por qué? Why? Uh-huh. Why do you like your job so much? Because it's exciting. Okay. Una parte importante en el notar, because es exactamente la respuesta de why. Siempre. Okay. Why es por qué de pregunta, because es por qué de respuesta. Okay. Siempre van de la mano. Number six, volunteers, please. Let's see, where are the others? En la cinco era why o what? La cinco es why. Why do you like your job so much? Numbers. Pero no está dentro de las opciones, ¿no? Why? No, no está ahí. No está ahí, pero sí es why. Yes. Susana, please, number six. Where do your brother go to the school? Number six. Six? Mm-hmm. Oh. When do your parents buy groceries? Mm-hmm. Así es. Uh-huh. On Sundays. Exactly. When do your parents buy groceries? Ocupo do porque es plural your parents. Respuesta on Sundays. Very good. Number seven, please. Where do your brother go to school? Your brother is tercera persona. Where does uh-huh. your brother go to school? Uh-huh.
He goes mm-hmm. to Lincoln High. Correct. Very good, Susana. Thank you. Okay, volunteers for number 8 and number 9, please. Tenemos 5 todavía. Uh-huh. Andres, number 8 and number 9, please. What does Angela do for a living? Mm-hmm. She's a nurse. Very good. Number 9. Aquí podían, en el number 9, podían usar esta. How? How much do you like your job? Sí, pueden decir how much o pueden decir así solo how. How do you like your job? Y es como, ¿qué tanto te gusta el trabajo? You said, I don't like it very much. Right? Now, number 10 and number 11. Edwin, please. Number 10. Mm-hmm. What time does Paul finish work? Mm-hmm. At 5 p.m. All right. 11. Number 11. When does Jane go to school? Mm-hmm. She goes to school on Fridays. Very good. Thank you. And then we have the last one, right? Number 12. So why does your son look so bad? Why does your son look so bad? He's sick, right? That's the reason. Because he's sick. Okay. Very good job, everyone who participated. Antes de seguir, vamos a pasar lista por segunda vez esta noche. Please be ready. Carmen Yolanda Campos. Carmen Yolanda Campos. Thank you. Daniel Ernesto Mambreño. Listo, Carmen, ya la tenemos. Thank you, Daniel. Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Thank you. And Vladimir Alejandro García. I'm here. Perfect. Thank you. Okay, we're going to continue. One moment. And here's what we're going to do. You're going to write questions using WH word, each of them. Van a ocupar para cada una de las que están aquí en pantalla, van a escribir una pregunta de información con verbo de acción, no con el verbo to be. Okay? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10. Entonces van a escribir 10 preguntas de información con verbo de acción. Una con what, una con when, una con who, una con where, una con why, una con how, una con how old, aquí está mal escrito, dice wow, pero es how old, una con how often, una con what time, y una con who with, ¿ok? Son las 9:38, les voy a dar 10 minutos, a las 12 minutos, a las 50, vamos a revisar las 10 preguntas, ¿ok? ¿Cómo era después de why? Ahí abajo, how old, ¿cómo era? How old. How old? How old? Mm-hmm. How old? Okay, so we have to make
10 sentences. Tenemos que hacer 10 oraciones, 10 preguntas de información. Asegúrense de no usar el verbo to be. Estamos hablando de verbos de acción. Quiero que ocupen la estructura con do or does y un verbo de acción, ¿de acuerdo? Dependiendo del sujeto. Son las 78, tienen 12 minutos hasta las 50 para crear sus oraciones, sus preguntas de información, ¿ok? Esto es individual y todos tienen que entregar sus 10 preguntas al final.
Teacher. Dígame. I have a question. ¿En qué momento usamos el who with? Para preguntar con quién. Lo único que les mencionaba es que la versión informal de who with es que ponemos who, hacemos la pregunta y el con, el with, se queda hasta el final. Ajá. Por ejemplo, ¿con quién vivís? Who do you live with? Ok. ¿Con quién trabajas? Who do you work with? Si fuera en tercera persona, who does your mother work with? Ok. Who does your mother work with? Ok. Gracias. All right. Les quedan 2 minutos todavía para que terminen sus oraciones, sus preguntas. ¿Cómo se dice poner? ¿El qué, perdón? Poner, como poner, o sea, como poner una cosa. Put, poner, put. Put. Ajá. ¿Qué quiere decir? Veamos. Poner, como poner árbol, poner un árbol. Ah, entonces, puede poner, espérame, lo voy a poner acá, en el chat. Set up the tree. Set up the tree. Ahí no sería poner, sería como colocar, como establecer el arbolillo. Okay. Thanks. Son 9:50. Si ya hay quienes tengan sus oraciones completas, sus preguntas, podemos iniciar con ustedes. Escuchamos a Andrés Martínez, por favor. Okay, teacher. What does your mother eat in the morning? Okay, good. When does your sister go to the shore? All right. Who do you cook the dinner for Christmas? All right. Where do you take the bus? Why does your cat be sick? A ver, ¿no? Why does your cat be sick? Ajá, escúchela despacio y usted me dice dónde está el error. Do your cat be sick? No es el auxiliar. Ha puesto dos cosas que no deben ir juntas. Why does your cat sick? El que no tiene que ir es does. Porque como está, ahí está preguntando por qué está tu gatito enfermo, ¿verdad? Ajá. Entonces el verbo to be, cero estar. Why? What is your cat sick? Exactly. Why is your cat? Your cat sick? Correct. Ah, okay. How much do you prefer chicken? Okay. How old is the cathedral in San Salvador? How often does your father go to the gym? What time do you go to the supermarket? All right. Who does your grandmother set up Christmas tree? With. Y termina con el with. With. ¿Con quién? With, sí. Yes, very good, Andrés. Very good sentences. Thank you. Vamos con Vladimir García, por favor. Lo escuchamos.
What time do you get up? All right. When do you go at school? Who makes candy? Where do you work? Why do you get up early? How much time do you need? How old is she? How often do you visit your grandfather? What time do you play basketball? And who do you play soccer with? Perfect. Very good questions, Vladimir. Well used. Susana, Andrea, por favor, escuchamos. Okay. What time does Maria go to eat? When do you walking in the park? How does is Nan? Esta, Susana? La de when? Uh-huh. When do you walking? Caminar? Walking in the park? Mm-mm. When do you walk? Ah. Uh-huh. Sin la ING. Solo walk. When do you walk? Walk? Ah, uh-huh. Va. Pero me la voy a volver a decir. Uh-huh. When do you walk in the park? Okay. Who does is Nancy's husband? ¿Qué quiere preguntar ahí, Susana? ¿Quién es el esposo de Nancy? Ajá, ¿quién es? Verbo to be, ser o estar. ¿Ocupa el auxiliar does o ocupa el verbo to be? El verbo, el does, pues, utilicé. Ajá, who does? No. El does o do son para verbos de acción. Pero como acá no ocupa verbo de acción, se está preguntando quién es. ¿Quién es o está? Entonces, verbo to be sería. Quita el das y deja el is. Uh-huh. Who is? Vale. Uh-huh. Who is Nancy husband? Correct. Uh-huh. Ah, vale. Where do your parents live? Live. Where do your parents live? Uh-huh. Live, ajá. Uh-huh. Perdón, uh-huh. Live. Yeah. We doesn't both study English? Yo creo que sería why. No es we, es why. Ah, yes, we. Why? Yeah. Ay, Dios mío. Yes. Why does both study English? Mm-hmm. How old does Mario now? ¿Qué quiere preguntar ahí, Susana? ¿Cuántos años tiene Mario ahora? ¿De qué edad está? Okay. How ajá. Old? Ajá. Is, how old is Mario now? Y yo le puse does. Ajá. El does o el do solo van a ser para verbos de acción. Cero está no es verbo de acción, es verbo to be. Ah. Ajá. How? Bueno. Okay. Next. Okay. How often does Victor working in the night? Sin el ING, Susana. Sería work nada más. Ajá. How often does Victor work in the night? Correct, at night. But in at the night. At night. Uh-huh. At night. Yep. Y me faltan dos. What time do I study French? What time do y el sujeto? Do no, sujeto. Ah, no sé. Mario sería Dasba. Uh-huh. What time does Mario study French? Correct. Uh-huh. Y la última, en esta sí no sé si así está bien. Yeah. How which does who? Daniel no. El with lo va a dejar hasta el final de la oración. Who does Daniel? ¿Cómo? No entiendo. Empieza la pregunta con who, hace la pregunta y la cierra con with. Who does Daniela go to dance with? Exacto. Who does Daniela go to dance with? ¿Con quién va a danzar? Very good, Susana. Muy buenas preguntas. Thank you. Edwin, le escuchamos. What does your sister do the Sundays?
when do they run in the beach? Mm-hmm. Who do you go to the school with? Okay. Where do you buy that shirt? Why does Susanna cry? How do you do it? How often do you go to the cinema? What time does Anna leave her CV? Who do you go to the park with? Very good, Edwin. Good questions. Thank you. Silvia, por favor. What is that? When is the test? Home will come to your party? Están los en presente, Silvia. Ah. Okay. Next. Ahí, pues. Where is he going? Uh-huh. Tampoco es presente. Pues. Pero está bien, sí, se la paso. Yo la hice toda la hice así. Why don't time? How old can se les cortó, Silvia. Why qué? Why don't why don't you have? How much time? How old can one get? Uh-huh. How, ¿cómo se dice? Often. How often? Uh-huh. Do you like to go to the beach? Okay. What time is the marsh on Saturday? Okay. What have you done with your old record? Okay, esta no es who with, pero está bien hecho con what have you done. Esa está presente perfecto, Silvia. Ahí no estamos, pero la formuleó bien, así que se la aceptamos, okay? So thank you. Okay, that's going to be it for tonight. Thank you everyone for participating and for the effort. Vamos a pasarles lista por última vez esta noche. Por favor, estén pendientes. Solo quiero asegurarme de una cosa. La última persona que se quedó fue José Calixto. Usted ya tuvo su asesoría de 10 minutos. Hola, teacher. Fíjense que no, pero este día no podría, lo podría realizar el día lunes. Vamos a ver, porque depende de quién le toque, ¿ok? José Roberto no está ahora. Tampoco Karina. Kevin, si se puede quedar 10 minutos después de la clase, estaría bien para darle su asesoría, ¿de acuerdo? Iniciamos. Carmen Yolanda Campos. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present, good night. Thank you, good night. Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Good night. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you, good night, Eric. Evelyn Patricia. Franklin Eliseo. Jennifer Guadalupe. Present, teacher, good night. Thank you, good night, Jennifer. José Andrés Martínez. Present, teacher, good night. Thank you, good night. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you, good night. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara. Kevin Alexis. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you, good night. Noela Milcar Arias. Present, teacher, good night. Thank you, good night. Raúl Edgardo Cerceño. Present, teacher. Thank you, good night, Raúl. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina, thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher, good night. Thank you, good night. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you, good night. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Thank you, good night, Tania. Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you. That's gonna be it for tonight, everyone. I will see you all tomorrow. Have a good night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye, teacher. Bye, Susana. Good night.
Kevin está por ahí. Hola, buenas noches. Hola, Kevin, ¿qué tal? Por aquí, mira, con problemas con la señal. Ok. Vaya, le comento, estos 10 minutos realmente, Kevin, son para que el alumno me diga a mí si necesita asesoría o repasar un tema o si tiene dudas de algo en particular y reforzamos el tema. Usted me dice. Pues, fíjese que la verdad como que voy un poquito atrasado porque como no he podido estar en una clase, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por el momento con los temas que... en los que he estado presente, siento de que me han quedado claros, más o menos. Ajá. Entonces, más que todo sería, siento de que quizás de repasar lo que es el, todo el material. Ok, y ha sí. estado viendo las clases en la plataforma, Kevin, las que no ha podido estar usted participando, las ha visto después en la plataforma. Sí, de hecho, el día de ahora estuve realizando unas pruebas en las que me había quedado atrasado también. Ah, ok. Entonces ya está avanzando también en las tareas, ¿verdad? Sí, hasta el momento ya hice hasta la número 10 que estaban diciendo ahí, pero... Ok, very good. Esta semana tendríamos que terminar, ya tendrían que tener hecho la unidad 1 y 2, Kevin, el midterm exam y la unidad 3, que tendrían hasta el martes para terminarla, pero si la terminan este fin de, mucho que mejor, porque ya van avanzando. Ya solo se quedan con la semana 4 y el examen final. ¿Okay? Todas las pruebas de la unidad 3. Uh-huh. Sí, las de la unidad 3, exacto. Con esas terminaríamos esta semana. Que como va cortada por la semana del Día de los Muertos y se perdió una clase ese día. Esa semana, perdón. Entonces nos corremos 2 días. La semana, digamos que la semana empieza miércoles para nosotros. El tema, la unidad, la empezamos miércoles y terminamos martes de cada semana. Miércoles iniciamos una unidad, terminamos martes. Y de hecho el módulo vamos a terminarlo el día martes 29. Uh-huh. Sí, así me estaba fijando ahí en el chat. Ajá. Pues como le comento, por el momento creo que tendría que repasar un poco mejor los últimos temas. Ok, vaya, está muy bien, Kevin, no se preocupe. Igual ahí estamos en el grupo de chat en WhatsApp. Si necesita asesoría, apoyo o cualquier, tiene dudas, siempre nos puede escribir ahí, estamos a la orden, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Entonces, que pase feliz noche, Kevin, cuídese. Gracias, gracias igual. Bye, thank you.